pareció el viaje? Bueno, pero estoy como mareada. ¿Mareada? ¿De qué? No sé, esas curvas allá de la línea. Ah. Rosa, ¿qué te pareció el viaje? Tengo sueño. ¿Un sueño? Pero está chévere. ¿Papá? Señor. ¿Qué te pareció el viaje? El viaje me parece magnífico. Ah, bueno. Tengo mucha hambre y solo me dieron un huesito de almuerzo. Se le recalentó el pipí. En este punto, el viaje se puso un poco peligroso, porque, para empezar, la carretera estaba llena de curvas peligrosas, tractomulas, y en algunos momentos se llenó de niebla, y no se podía ver bien. En primera, fue el tiempo que va a chupar todo el tanque. Algunos tramos son tan lentos que algunas personas aprovechan para pedir monedas. Existen también rumores de que en ocasiones a los muleros los abordan personas a pie, los atracan y luego se van caminando como si nada. Y ahora bueno, en ese momento se puso todo nublado. Nos adentramos en una... Mire, está ahí para grabarla, Ricardo. Sí, estoy grabando. Bueno, ya estamos en Armenia. Vamos a visitar a la tía monja de mi madre. Vamos a visitar a la tía monja de mi mamá y hay un trancón horrible de puras motos. Sí, hay mucha moto, ¿no? Resto. Que las calles son muy angosticas. Y son reempinadas, son como subiendo palache. Es que Bogotá es puro planito, ¿no? ¿La puedo grabar? No, pero espere que estemos todos. La estoy grabando. Pero le está grabando, que saludo, que es para un video. No, no, no. Bueno. Esa noche nos quedamos en un hotel cerca de Armenia. Mi cuarto tenía mesa de noche, una silla, una cama y un armario. Al día siguiente fuimos a dar una vuelta para ver la naturaleza. El Quindío está lleno de aves exóticas, insectos y mamíferos. Pero la base. Pero ahí está. Señora cucaracha. Pues es que más valera para cuadrarles porque. Y ese mariquita. Aquí tenemos, por ejemplo, un espiguero pizarra, una mariposa de colores llamativos, y aquí, aunque no se ve a simple vista, si uno mira más de cerca, se pueden ver aves como, por ejemplo, garzas. Oye, al fondo hay unos animales blancos. Ah, son patos. No, porque vuelan. Ah, entonces deben ser garzas.
Lo primero que vamos a hacer en el parque va a ser ir al mirador a sacar algunas fotos y a mirar el paisaje desde allá. Estoy grabando con el celular porque no traje la cámara porque me dio miedo que no me la dejaran entrar. El parque consiste en dos partes. La primera es un museo gigante sobre la cultura cafetera y su historia, y la segunda es un parque de diversiones, un parque de atracciones. ¡Viva nuestra cultura cafetera! ¡Sigan pues! Esto es un jeep, son los vehículos que utilizan para transportar café desde las fincas. Son vehículos todoterreno y los cargan todo lo que se puede. Inspirados en esto, seguimos mejorando y adoptando tecnología para ofrecerle al mercado la garantía, para garantizar su veracidad. Había hasta una máquina en algún idioma asiático, y para ir a la parte del parque de atracciones tocaba utilizar ese teleférico. Uy. Me grabé mejor. Mecánicas, tres de ellas son de agua, tiene tres montañas rusas y otras atracciones. No me crean, ese señor tiene. Señor, usted es mi ídolo. También se puede montar a caballo. Eso sí, hay que ser muy paciente. Básicamente, eso fue todo lo que hicimos ese día. Si te gustó el video, visita las demás partes. Muchas gracias por tu atención. Espero que tengas un excelente día.